¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Les traemos el fútbol hoy desde la bella ciudad de Barcelona. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El equipo del Fútbol Club Barcelona enfrenta al Borussia Dortmund. Así es, Fernando. Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se sigue siempre? Ganar en casa y empatar afuera. Y seguramente que conseguirá muchos premios. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. Marito, ¿sabía que el rey del tango? Sí, Carlitos Gardel era hincha del Barcelona. No, no tenía esa información. Pero claro, Marito, mira, se dice que Gardel era amigo de Josep Samitier, que era capitán del equipo en el 28. Como muestra de su afecto por el jugador, Gardel compuso un tango y animó la dramática final de la Copa de aquel año. Increíble. Qué raro que vos tengas un dato curioso. Cada vez me sorprendes más. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. Estarán bien protegidos con Roman Bürki como arquero. Manuel Akanji está como titular y trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Axel Witsel saldrá en la mitad del campo con Thomas Delaney. Arriba juega Paco Alcácer. Ese es Griezmann. Suárez. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que meta el gol. Y ahí va el pase atrás. Busquets. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ojo que este tiene potencial. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Paco Alcácer. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Nelson Semedo. Lionel Andrés Messi. La habilidad de Messi es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. Y sí, hoy también estamos esperando que repita la suerte que tuvo la semana anterior. Hizo 3 goles. Aleja la pelota de su portería. Axel Witsel. Llega cortando bien y recupera. Ahora Jordi Alba. Antoine Griezmann. Jordi Alba. Una pelota regalada. Rafael Guerreiro. Paco Alcácer. Tom Delaney. Axel Witsel. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Luis Suárez. Brillante cambio de juego. Suárez. Sergi Roberto. Se abre camino sin problemas. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área los rivales. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro.
Ahí la tiene Jordi Alba. Ahí la buscan a Messi. Hummels elegante para reventarla. Axel Witsel. Marco Reus. Marco Reus en campo adversario. Atento que se viene. Y está el gol. Golazo. Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? Nada podría ser. Y ahora están en ventaja. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y es que seguimos con el partido 1-0. Estamos arrancando la fase de grupos, Mario. Equipos ansiosos después de tanta preparación. Acá los partidos no son para nada regalados. Y la verdad, Fernando, que cada vez la gente aprieta más para que sus equipos avancen. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Esto es saque de costado del Borussia Dortmund. Manuel Akanji. Lukas Piszczek. Axel Witsel. Tom Delaney. Marco Reus. Corta bien esa pelota. Sergi Roberto. Lionel Andrés Messi. Messi. Busquets. Forma de detener este ataque. Rafael Guerreiro. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Controla la pelota Messi. Se tira Messi, hay libertad para él por la banda. La va a tener Luis Suárez. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Y sigue con la pelota. No hay duda sobre esto, el tiro libre. Asegurando el pase. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así, por lo menos, aquellos se desgastan y este equipo puede dar vuelta este resultado. Está perdiendo, es terrible. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Griezmann. Perdiendo el partido, ahora hay córner para el Barça. El Principito Griezmann a cobrar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Podríamos decir que hoy Messi se tomó un día de descanso, ¿no? Porque de fútbol muy poco. La verdad que hoy no se lo ha visto por ningún lado, ¿eh? Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. ¡Lengle! ¡Gol! ¡Y de nuevo todo parejo! Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Un córner brillante desde la izquierda. Se nota que han trabajado mucho esto en los entrenos. Ese gol merece que lo veamos de nuevo.
y la pizarra por ahora 1-1. Tom Delaney. Tiene la pelota Royce. Clara falta y hay tiro libre. Alcácer. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Y los aficionados del Barcelona lo quieren despertar. Parece que estuvieran dormidos. Gerard Piqué. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí, no es todo. Metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Griezmann. Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Frenkie de Jong. Suárez. Palmas para el arquero. Si se quieren llevar el triunfo en este partido, me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar. De Jong. Sin drama para que Roman Burki detenga eso. Paco Alcácer. Paco Alcácer. Si va a pasar es para Marco Royce. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Tom Delaney, Axel Witsel, Royce, fue a bloquear el disparo. Con la pelota Sergio Busquets, es un artista con la pelota. Clément Lenglet, Messi, Sergi Roberto, Nelson Semedo. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. El partido por ahora 2-1. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Ahí va la pelota y pinta bien. Y se va la pelota para saque de arco. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja.
Sergi Roberto. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. Manuel Akanji. Tom Delaney. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí se viene y si se libera, clava. Luis Suárez. Lionel Andrés Messi. Ahí va la pelota en el área. Pelota para el Principito. Un gran centro que termina desperdiciado. Tom Delaney. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Luis Suárez. Busquets. Con la pelota Sergio Busquets. Jordi Alba. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. La lleva el Principito. Frenkie de Jong. Chocó en el poste. Un gol que no sube al marcador. Mirá todo cómo se giraron a ver si el Lineman había levantado la bandera. Tom Delaney. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Rafael Guerreiro. No se cansa de mover la pelota, el Borussia Dortmund quiere gol. Esa fue buena. Paco Alcácer. Y la chimbomba va a ser suya. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Pise. Manuel Akanji. Pierde la pelota el Dortmund. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Luis Suárez. La defensa que se debe pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que meta el gol. Jordi Alba. Pelota que tiene Busquets. Artur. Ahí está, alejando el peligro. Paco Alcácer. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. ¡Suárez! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. Solo queda un minuto. Han adicionado 3 minutos más al juego. Pisek. Esto ya se va a terminar. El Dortmund que está oliendo la derrota. Julian Brandt. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Ahí la tiene Griezmann. Se terminó el partido y con esto les está cayendo un iceberg encima. Qué manera de comenzar la fase de grupo. Hay chances, señores, si mejoran el rendimiento, de dar vuelta esta historia.
parecido Suárez, Mario? Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Royce en campo adversario. Se viene y está acompañado. ¡Y está el gol! ¡Gol! Muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó.